Beltramino, soy de la localidad de Eusebia, pertenezco a la empresa Raúl Beltramino y estamos en el grupo CREA Rafaela. Desde hace un tiempo estamos haciendo siembras con WL y este año incorporamos la tecnología Harvestra para apostar siempre a una mayor tecnología y a un mejor crecimiento tecnológico. Mi nombre es Diego Bachi, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Estoy trabajando hace unos 20 años en esta zona, precisamente en la zona de Eusebia. Y mi labor diaria es recorrer distintos establecimientos, o sea, productores de leche, productores de carne, donde trabajamos con el cultivo de alfalfa como principal recurso forrajero. El contenido de fibra de la pastura es el principal limitante para la capacidad de consumo del animal, llámese una vaca lechera o una vaquillona en recría. Cuando la alfalfa empieza a avanzar en estados fenológicos, lógicamente el porcentaje de fibra del pasto empieza a incrementarse. Y eso hace que limite la capacidad de consumo de la materia seca. Por lo tanto, si se limita la capacidad de consumo de la materia seca, la vaca va a comer menos o la vaquillona va a comer menos. Si come menos, va a producir menos, ya sea leche o carne. Hemos tenido ya la experiencia con un lote de vacas de muy alta producción, pastoreando alfalfa Harvestra, y donde pudimos ver a simple vista cómo el porcentaje de la eficiencia de cosecha y se incrementó en un porcentaje muy apreciable, viendo que la vaca pudo lograr comer hasta un estrato mucho más inferior de pasto que con una alfalfa común y corriente. ¿Qué significa esto? Un alto porcentaje de pasto en la dieta, abaratando costos, y si no, aumento en la carga animal. Y el otro gran aporte, la facilidad en el manejo de las malezas, logrando controles muy altos en cualquier estado de vida de la alfalfa. Bueno, por ejemplo, un lote de Harvestra que hemos estado cortando, cortamos para hacer heno. Una vez que la alfalfa rebrotó, a la semana siguiente ya hicimos el control. Entonces tuvimos un efecto muy bueno, no tuvimos ningún efecto de paraguas, porque la maleza, la alfalfa prácticamente no había todavía rebrotado tanto. Entonces pudimos entrar al lote de una forma muy, muy temprana, nos anticipamos. Cosa que antes, por ahí demorábamos un poco. Al no poder usar el glifosato, teníamos que esperar que la gramínea rebrote un poco más y poder llegar con el graminicida. El graminicida es un producto que hay que encontrar el momento justo para poder hacerlo y tener resultado. Hoy, haciéndolo junto con un glifosato, me independizo de ese momento.